No es cierto, Flexi. Yo soy el verdadero Flippy. Mira, señor Flexi, ese es el verdadero Flippy. No, yo soy el verdadero Flippy. Flippy, ya, tú eres el verdadero Flexi, Flippy. ¿Verdad? Dinos la verdad ahora. Yo soy el verdadero Flippy aquí. No tú, sí, Flippy, tienes razón. No soy Flippy, soy Flexi. Pero me puse este disfraz solo por Halloween. Pero tengo una pregunta para el verdadero Flippy. Flippy, ¿podemos supervisarte con el dron? Pueden vigilarme con el dron. Voy a ir ahora y ustedes empiezan con el dron. ¿De acuerdo? Gracias, hasta Flippy. Luego. ¡Que te vaya bien! Chicos, ya oyeron a Flippy. Podemos supervisarlo con nuestro dron. Y por suerte siempre tenemos un dron a mano. Así que denle like y salgamos a lanzar el dron. ¡Qué emocionante! El verdadero Flippy estuvo aquí y nos dio permiso para supervisarlo con el dron. Y ahora está afuera y podemos volar para buscarlo. ¡Hombre, suena tan divertido! ¡Quiero hacerlo ahora! ¡Vamos, Flexi, vámonos! Vamos directamente al banco. Espero que Flippy todavía esté ahí. Y el banco está justo en la esquina donde la calle hace una curva, chicos. Nos hemos apurado mucho. Dejamos todas las compras a un lado. Activamos el dron y espero que Flippy todavía esté en ese banco donde lo vi. Pero Flex, veo algo, hombre, creo que va bien. Creo que Flippy aún está ahí, a menos que sea otra persona ahora. Sí, 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 chicos, todavía está allí, justo donde lo vimos hace media hora. Y ahora estamos con el dron. Pero espera, Flex, Flippy tiene algo en la mano. Está jugando con algo. ¿Qué tiene en la mano, chicos? ¿Pueden verlo? Acérquense un poco más, amigos. Ahora lo ha dejado de lado. ¿Qué es eso? No, es Masha, ¿verdad? Sí, Masha como muñeca. Te lo dije, hombre, tenía razón, chicos. Flippy se está reuniendo con Masha, ¿o no? Sí, o con la muñeca. ¿Se está reuniendo Flippy con la muñeca o con Masha, la chica real? ¿Flippy o Masha? Y ahí sí, Masha y el oso, así que Masha y el oso con Flippy, ¿o qué? Chicos, denle a me gusta. Ahora hemos encontrado a Flippy y tiene una muñeca de Masha. Mira eso, Flexi, hombre, está acariciando la muñeca. Sí, supuestamente le gusta la muñeca, ¿verdad? Pero lo que no entiendo es por qué tiene una muñeca. Yo tampoco lo sé. ¿Y por qué es Masha? ¿Qué tiene Masha? Está mirando a su alrededor todo el tiempo. ¿Por qué Flippy está mirando a su alrededor todo el tiempo? Como si estuviera esperando a alguien. Y está mirando el reloj como si realmente estuviera esperando a alguien. Chicos, por eso. Eso significa que Flippy no está simplemente sentado ahí por diversión, sino que está sentado ahí en el banco porque Flippy está esperando a alguien que supuestamente debería venir en algún momento y no sabemos a quién está esperando. Solo sabemos que Flippy tiene una muñeca de Masha. También podría ser que esté esperando a su madre y a su padre. O a Masha, o a Flatiniki, o Flatiniki, o Bloy. Mira eso, lo que hace Flippy. Con su nariz hace eso de fijar con la nariz. Mira bien, hombre, como los esquimales. De verdad, es impresionante. Menos mal que también capturamos a Flippy, hombre, porque ahora podemos observar con el dron y esperar a ver a quién espera. Tengo una teoría, Flexi, y es que Flippy está un poco loco y habla con la muñeca, pero la muñeca puede responderle. Él se imagina cosas, amigos, o está jugando con la muñeca. Mira, la pone en su rodilla. Quizás es para pasar el tiempo. Y ahora vuelve a mirar el reloj. ¿Qué está pasando? Sí, creo que está loco. Incluso le muestra el reloj a la muñeca. La persona viene tarde. Sí, pero ¿quién es la persona? No, tienes que pensarlo. Fuimos de compras, lo vimos y todavía está sentado ahí. Ya lleva mucho tiempo ahí y está súper nervioso. ¿Pero por qué le muestra el reloj a la muñeca? La muñeca no puede leer el reloj. O sí, me confundí antes. Ahora aparta la muñeca. La ha dejado a un lado, la ha puesto, la ha recogido de nuevo. La ha dejado de lado de nuevo. ¡Para! Chicos, brevemente, si ahora no me crees que Flippy está loco, saca algo de ahí. Chicos, saca algo de la papelera. ¿Qué persona saca cosas viejas, sucias y malolientes de la papelera? Una bolsa llena de basura. Hola, ¿eh? ¿Está jugando con la basura o qué veo? ¿Crees que está matando el tiempo hasta que llegue la persona que está esperando? Pero te das cuenta de que no se aleja del banco. Sí, mira, está mirando alrededor. Alguien tiene que estar por ahí. Deberíamos mirar alrededor y volar a otro lado. Chicos, tal vez la persona ya esté en camino. Es una buena idea, chicos. Sigamos por esta calle y veamos si hay otra persona por aquí. ¡Exactamente! Tal vez la atrapemos antes que Flippy. Pero ven, no hay nadie en la calle, ni un al. No hay nadie, nadie por mucho tiempo. Conozco a esa pequeña. Es Masha, no, el oso. Masha y el oso, esperen un momento, amigos. La verdadera Masha y el verdadero oso. Así que realmente Flippy se encuentra con Masha, porque esa es la dirección, acabamos de venir de ahí. Espera un momento, Flexi. El oso está persiguiendo a Masha. El oso está persiguiendo a Masha. ¿Qué está planeando el oso? Ya sabemos, y ustedes saben, amigos, que el oso es malo y odia a Masha, chicos. Y está persiguiéndola. El oso está persiguiendo a Masha. Lo ven en vivo a través de la cámara. Amigo, la verdadera Masha y el oso captados por la cámara, vigilados por dron. Todo aquí para ustedes. Dejen un like. Cuidado, el oso se acerca cada vez más. Masha tiene que seguir corriendo, no detenerse.
El oso se esconde tras el arbusto, se acerca, seguramente quiere hacer algo y Masha no lo ha visto, ni siquiera se voltea. No apaguen, vean el video hasta el final, son testigos, lo ven aquí en vivo. Pero el vestido de Masha se ve realmente bonito, ¿verdad? Sí, se están enfocando en Masha, pero el oso se acerca cada vez más. Gente, lo ven, el oso se acerca cada vez más. Masha, cuidado, no, miren, cuidado detrás de ustedes, vean esto. El oso agarra a Masha y la saca de la calle, la arrastra al arbusto. ¿Por qué? Te lo digo, el oso es malo, afronten eso, ¿qué están haciendo? Masha quiere liberarse, pero no puede. ¿Por qué? El oso es demasiado fuerte. Un oso es realmente fuerte. Esperen, se supone que son vecinos. Sí, pero algo debe haber pasado. ¡Wow! El oso toma a Masha como rehén, chicos. ¿Pero por qué? Me encantaría saber por qué. Tal vez Masha le debe dinero al oso. Quizás esa sea la razón. Solo se trata de dinero. O se pelean porque son vecinos. ¡Ah! ¿Quieres decir por la cerca? ¿Por qué la cerca? Algo sobre la cerca. 2 o 3 centímetros. Tal vez un árbol creció sobre ella o algo así. Estos conflictos de vecinos, como suele pasar en Alemania, hermano. Por eso quizás. Mira, están discutiendo. No pueden escuchar nada desafortunadamente, pero ven que definitivamente están hablando y discutiendo fuertemente. Seguro que es por la cerca, chicos. Pelean por la cerca porque es muy alta y el otro quiere que sea más baja. Está claro, conflicto de vecinos. Están hablando de algo. No, no, Masha se arrodilla porque tiene miedo del oso. Sí, oso, sigue siendo un oso. Mira qué grande es el oso. Y Masha es tan pequeña y el oso es tan enorme. Masha y el oso solían ser amigos, pero en este caso se odian. Esta vez ya no son amigos. No creo que vuelvan a estar juntos, ¿verdad? ¿Lo han visto? El oso ataca a Masha con sus garras. ¡Ah, Dios mío! Tienen que hacer algo. ¿Por qué no se escapa Masha? Esperen, ¿qué? Masha acaba de hacer el corazón al aire. ¡Ay! Creo que el oso ama a Masha. El oso está enamorado de Masha. Miren lo que hace Masha con las manos. Pero espera, ¿Masha no anda con Blippi también? Sí, sí. Masha quiere a Blippi, pero el oso quiere a Masha. ¡Ishiki! Es un lío total. Ya no es disputa de vecinos, es un lío amoroso. Disputa amorosa no es un problema entre vecinos, es un triángulo amoroso. Masha y el oso y Blippi. Sí, es súper complicado. Masha quiere a Blippi, o sea, Masha está por Blippi, pero el oso está por Masha, pero Masha no quiere al oso. ¡Ah! Y ahora se complica. Blippi está por el oso y todo está conectado. ¡Ah! Mira, se arrodilla. No, está pidiendo disculpas. El oso está pidiendo disculpas y no lo puedo creer. Blippi definitivamente tenía la muñeca de Masha desde el principio. Sí, claro que sí. Pero ¿cómo va a hacer eso? No pueden estar los dos con Blippi ahora. Mira, ella dice que un Blippi es mucho más guapo que tú. Con ese gran gesto, gran hermoso Blippi. Pues sí, Blippi no está nada mal. Con sus gafas y tirantes, el oso completamente herido. Masha dice que eso puede ser. El oso se tiene que ir. Que tengamos eso en cámara. No lo hubiera amenazado. Con suerte volamos nuevamente. Nunca lo hubiera esperado. Solo vimos a Blippi. Pensamos que solo veríamos a Blippi y ahora los tres juntos en un video. Es una locura, esto solo lo ves con Cameron y Flex. Así que todos dejen un me gusta, like para nosotros dos, like para Masha y like para Blippi. Vaya, ¿ves eso? El oso le está pidiendo disculpas a Masha, increíble. Y Masha dice que el oso se va, pero ahora el oso realmente escucha porque el oso ya se va. Es Masha y no el oso en vez de Masha y el oso, o Masha y Blippi sin el oso. ¿Qué? ¿Qué? Espera, el oso se va. Ella se está limpiando, se está poniendo guapa otra vez. Esperamos que para Blippi, no lo sabemos. Bueno, al menos la dirección es correcta. Si Masha sigue caminando por esa calle, allí adelante está el banco con Blippi. Venimos de ahí, gente, venimos de ahí, veamos esto juntos. Masha va para allá, creo que el banco debería estar pronto, ¿verdad? Veamos, tal vez lo veremos pronto. Bueno, el oso ya se fue, eso es bueno. Es Blippi y Masha, se van a ver pronto. Mira, Blippi está triste ahora porque ya no tiene esperanzas. No, Blippi ha estado esperando durante horas. Probablemente se vean por primera vez hoy. Oh, Dios mío, amigos, miren. Ambos se acercan, pero con cuidado. Muy tímidos, pero ambos emocionados. Míralo, eso es bueno. Masha, bailar, bailan, también se están abrazando ahora. Dios, estoy seguro de que se conocieron en Tinder. Y lo bueno es que el oso ya no está. Si el oso viera esto, el oso perdería la cabeza. Sobre todo porque el oso ama a Masha, pero Masha ama a Blippi. Entonces el oso estaría enojado con Blippi y no sé qué pasaría. Vaya, Blippi le da a Masha una muñeca de él mismo. ¡Masha! ¡Masha! Esa es genial. Mira, ahora tenemos a Masha en pequeño y a Masha en grande. Y mira, ese es su bebé. Sí, es ella misma, es ella misma. ¿Crees que Blippi quiere decir que quiere un hijo con Masha o qué? En la primera cita. Mira, Masha, él está hablando contigo ahora. Chicos, no deben mirar, esto se está poniendo serio. Tas, 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 definitivamente. Pero ambos se divierten y ambos están contentos.
¡Qué bueno que filmamos todo aquí! Mira, Masha dice, venga, vámonos a casa. No, primero se sientan en el banco. Masha es realmente pegajosa, se están abrazando. Uno pone la mano sobre el otro. Como en el cine, eso es lindo. Y luego está Masha como una muñeca pequeña. Es impresionante. ¿Se están saltando unos pasos en la relación normal o qué? Flexible, normal, mira, esta es una cita rápida. Mira de inmediato, baile de bodas mano en mano. Ya deben haber jugado mucho juntos. ¿Lo viste? No, ¿verdad? Sí, ¿en serio? Se besaron, Blippi besó a Masha. Pero un beso muy, muy corto, ¿cierto? Ah, un piquito, bip, bip. Mira, es amor a primera vista, mira, esto es amor real, hombre, ¿verdad? Creo que sí, oye, si se aman, denle un gran like y suscríbanse al canal. Si se aman, así es como parece, hombre, mira cómo se aman. A los dos, sos sentados en el banco como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Aviso cariñoso, Blippi no suelta a Masha, lo pueden ver. Probablemente ya han hablado durante horas y todo eso antes. Estoy tan feliz de que volamos allí. Con ustedes, gracias a ustedes, para ustedes. Solo estábamos de compras y luego vimos a Blippi en el banco solo. Y estaba muy triste. Y ahora míralo cómo está Blippi. Ahora está de muy buen humor. Oye, míralo, Masha dice otra vez. Vámonos. Hey, están bailando de la mano. No, no quieren bailar. Pensé otra cosa. Lo siento, están bailando de la mano por ahí. Ok, nos vamos. ¿A dónde van? Ni idea, pero ¿sabes qué me molesta, Cayman? Que no podemos oír lo que dicen. Primero eso, soy tan curioso. Y segundo, Flexi, el oso quizá todavía esté cerca en algún lugar. ¿Lo conoces? ¿Cómo puede ser? El oso tal vez aún esté cerca. Si el oso no se ha ido y el oso vuelve, será peligroso. Será muy peligroso. El oso mira desde los arbustos y lo observa como un espía. Luego odia a Blippi. Está realmente enfadado con Blippi porque Blippi aquí con Masha de la mano. Espera, ahora, ellos susurran un poco, pero no pueden oírlo. ¡Maldita sea, hombre! Solo podemos ver todo, pero eso también está bien. Claro, me gustaría escuchar algo también, porque estamos haciendo algo. ¿Qué piensas que podrían haber dicho, hombre? Me encantaría saberlo, hombre. Si sabe lo que dijeron, denle un like y suscríbanse a este canal. Lo saben, quizá Masha también haya dicho que el oso estaba allí antes y casi los atrapan. Sí, pero espera, Blippi le susurró a Masha al oído, no al revés, tal vez. Cierto, no podemos oírlo, sabemos lo que dicen. Mira, mira, es bueno que el oso lo golpeó. ¡Ah! ¡Lo vieron y que lo sé! ¡No, cuidado, tenemos un árbol, chicos! ¡Chicos, se me olvidó un trasero! ¡Creo que no se ha notado! ¡Oye, me dicen! Carabinar la cámara, ¿correcto? No, creo que Blippi sabe que estamos aquí. Creo que están un poco distraídos. No, 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 chicos, ustedes también lo vieron. Blippi acaba de mirar a la cámara. O no, si no, retrocedan y mírenlo de nuevo. No tan cerca, Cayman. Casi destruyó el dron de tanto que le di. ¡Ah! Cuidado, no, ustedes dos. Ahora sí que nos atraparon. Amigo Blippi, estamos protegiendo a Masha, no estamos haciendo nada. Pero Blippi dice que el dron se tiene que ir. Deje que... déjenos en paz, déjenos en paz. No. No, amigo, lanzaron la muñeca. Realmente quieren saber qué pasa, quieren derribarnos con el dron. Sí, creo que quieren estar solos, puede ser. Y mira, la protegimos como si Masha estuviera aquí. Y claro que lo está, por supuesto, para él, para Blippi, seguro. Él la protege como si fuera real. Oye, ya están corriendo un poco más rápido, ¿verdad? Están corriendo lento, ¿o no? Nos dicen que debemos irnos volando. Sí, de verdad debemos hacerlo, dejarlos solos. Gente, debemos dejar solos a Masha y Blippi porque terminaron su cita. Ya lo ven, ya estoy molesto. Mira, quieren quedarse solos, ¿verdad? Quieren privacidad, no quieren un dron aquí. Pero tengo una idea. Aterrizamos el dron, lo llevamos allí y caminamos allá. ¿Crees que aterrizamos y caminamos? Así podemos escuchar lo que dicen. Nos escondemos en los arbustos. Vamos a espiar como el oso. Así que ahora somos el oso y los espiamos también. Me gustaría saber qué dicen. Qué linda pareja, Blippi y Le Glacé, si se juntan. Oye, sería tan encantador. Pero chicos, esta es su primera cita. Esta es la primera cita de ambos. Y la estamos filmando para ustedes. Ven que están aquí con nosotros. Mira, ella se sienta en el banco del parque. Oh, Dios mío, quiere disfrutar de la vista de todo el parque. Está esperando a Blippi. Ahora está esperando a Blippi. Mírenla, volamos con ella. Oh, Dios mío, miren qué hermosa se ve. Eso significa que Blippi podría aparecer en cualquier momento. Ella sigue caminando. Amigos, lo ven. La Ignacia sigue caminando. ¡Ah, cómo va ella! Sí, detrás de ella. Ahora la hemos encontrado. Ahora podemos volar con el dron tras ella. ¡Mira, mira, mira! Eso es para la máquina de garra. ¡Exacto! Es donde te hacen un agujero en la oreja o algo así. ¡No, no, no! Se queda ahí. Y luego puedes jugar una ronda y si tienes suerte, ganas un peluche. Oye, eso es muy divertido. También fuimos al Movie Park y lo hicimos ahí. Oye, fue genial. Y hay muchos de esos en el Movie Park. Están por todas partes. También consigues comida, bebida, deliciosa, peluches. ¡Es increíble! ¡Oh, pero solo estaba mirando! ¡Solo estaba viendo! ¡Solo estaba viendo! ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, sí, claro. Ahora necesita ir con Blippi. Debería ir con Blippi, pero espera, ¿por qué va a Blippi y no Blippi a ella? Buena pregunta. Muy raro ahora.
quizás acordaron un lugar de encuentro donde ambos caminan y tuvimos suerte de encontrar primero a Like Nastia. Por eso no apagaremos nada y seguiremos a Like Nastia. Esa es nuestra pista caliente, amigos. Así llegaremos a la cita al 100%. Y dejen un like por esta hermosa historia de amor. ¡Oh, Dios mío, mira! ¡Oh! ¡Aún más! Va a la máquina del anillo de Sonic. Gente, hay un Sonic gigante ahí. Ella lo quiere. Quiere ese Sonic. Sí, ¿quién no quiere a Sonic? Espera. ¿Va a entrar? ¡Oh, Dios mío! Hay muchas más máquinas de juegos adentro. ¡Es impresionante! No, llama a Blippi. ¡Ta! Está llamando, está llamando. Tiene el teléfono en el oído, ¿no? Entonces es probable que esté llamando a Blippi para decirle dónde está. Espera, si entra, entra, entra. Espera, no podemos seguir por ahí. No, entonces las dejamos aquí y busquemos a Blippi. Eso significa que Blippi debe estar cerca. Tienes razón, tal vez ella saque uno de esos peluches de la máquina. Podemos intentar eso, sí. Porque no lleva nada encima, justo, pero ahora Blippi está cerca. Busquemos a Blippi, han estado llamando. Eso significa que Blippi debe estar muy cerca. Amigos, ayúdenos, si notan algo, déjenlo en los comentarios. ¿Ven a Blippi? Ahora estamos buscando a Blippi. Blippi lleva gafas naranjas, un gorro azul y naranja. Si lo ven, pongan Blippi en los comentarios y dejen un like. Amigo, mira qué hermoso está. Incluso tienen una noria en el movie park. Exactamente, incluso hay un verdadero y un niño. Ey, ¿quién está ahí? Hay alguien sentado, amigos. Hay alguien sentado en la banca. En la banca del color de la nace. Claro. Amigo, qué alucinante es eso. Ahí está Blippi sentado en el color de la gnase. No lo puedo creer, chicos. Definitivamente, si aún no han dado un like, háganlo ahora mismo. Y si todavía no creen que Blippi se está reuniendo con la gnase porque están esperando en la banca turquesa, es la banca de la gnase total. Espera, voy a volar de regreso a la gnase. Ella estaba ahí adentro o algo, ¿cierto? Ella está directamente en camino hacia nosotros. Va hacia Blippi, solo unos pasos más y se encuentra. Dios mío, esto es tan emocionante, amigos. No se desconecten por nada. Chicos, increíble. Realmente se ven ahora en el parque de diversiones para acampar. Tengo la piel de gallina, amigos. Lamentablemente no pueden verlo debajo de Blippi. Pero hay que decir que el parque es también hermoso. Mira, los tenemos a ambos a la vista. Blippi es ella, ahora, ahora, ahora. Él la ha visto, Dios mío, espera, espera. Por supuesto, por supuesto. El primer encuentro. Se abrazan. El hombre abraza a la mujer. Oh, le ofrece un lugar en su propia banca turquesa. Perfecto. Como si Blippi no lo hubiera podido elegir mejor. Turquesa y naranja. Al lado hay otra banca marrón. ¿Por qué no se sienta ahí? Todo combina en términos de color. Dios mío, qué lindo. Le acaricia el cabello. Oh, no. Probablemente está elogiando la diadema, la bonita azul. La diadema. Exactamente la diadema. La bonita diadema o algo así. Dios mío, se levanta. Se levanta. Tiene algo planeado para ella. Preparado. Oh, no, la mira, la admira. Se alegra de que esté ahí y le dice lo hermosa que es. Se queda ahí, espera. Le gusta el vestido. Chicos, a Blippi le gusta el vestido. Mira cómo corresponde el vestido. ¡Ah, Dios mío! ¿No estarías feliz? ¡Claro! ¡Increíble! Él lo toma en sus manos. ¡Espera un momento! ¡No! ¡Montar en el carrusel de cadenas! Ella dice que no. ¡Oh! ¡Espera! Blippi tenía planeado como sorpresa que a Like Nastia le gustara el carrusel de cadenas. Pero Like Nastia no quiere. Quizás porque va demasiado rápido. ¿Demasiado rápido? ¡Espera! ¿A dónde van ahora? ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡No van a montar en la noria! ¡Si montan en la noria me como una escoba! ¿Por qué una escoba? Blippi está señalando a la noria. ¡Espera! ¡Tenemos que esperar a Like Nastia! ¿Dice que sí o que no? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Está aplaudiendo! ¡Está emocionada, no sé, ¿verdad? Sí, se emocionó. Está aplaudiendo, así que se alegra. No los apagaré, chicos, no apaguen. Oye, no me digas que ahora ambos van a la noria. Han entrado, están subiendo, míralo. Oh, y el gondolero incluso abre la puerta para el encanto. No me digas, Blippi, ahora todo está planeado. Y no me digas que van a montar solos toda la góndola solo para el filete. Blippi y Like Nastia. El gondolero hace, no hay nadie más dentro. ¿Qué parece? ¿Qué pasa? Están solos, está en marcha. Esto es increíble, amigos. Es sensacional ver algo así en YouTube. Perfecto para nosotros cuando sube tenemos piel de gallina. Ay, Dios mío, ¿qué están haciendo los dos? Solos en esta góndola, en la noria. Mira, Blippi le muestra lo que ha visto. La vista, no sé, ¿verdad? No tengo idea. Él le muestra, mira aquí, mira allá. Todo esto lo conseguí para ti. Para nuestra primera cita, mira lo que he organizado. Tiempo, tiempo libre. Y sea... ¡Noria, noria, noria! Faltan las rosas de la noria roja. Es cierto, el carrusel de cadenas, aunque a Leibniz no le gustaba montarse. Espera, ¿ya están de la mano? ¿Ya están cogidos de la mano? ¡No funciona! ¡Ah, hay chispa en la góndola! Mira, y qué pequeña es la góndola. Y no puedes escapar. Es cierto, no puedes escapar, ya estás montado. O bien, o los dos se entienden y hay chispa, o no. Es realmente un buen ejemplo. Míralo, mira lo cerca que estamos. Mira qué alto estamos. Increíble, ¿cuántos metros son? ¿20, 30 metros? Aquí está, chicos, 27 metros, digo 20, 30 metros. Increíble.
en el punto más alto. Míralo, qué bonito se ve. Y apuesto a que ahora tienen una vista hermosa. Nosotros también vemos un poco de eso. Ustedes ven la vista, ven exactamente lo que Blippi y Lagnaste ven. Lo que vemos, ellos también lo ven desde la misma altura. Amigos, y este es el ejemplo perfecto de por qué vale la pena ir al Movie Park con toda la familia o con la novia, o con el novio, o con la novia, o con amigos solo, con la novia o con varios amigos. Mira qué genial es esto. Un día entero en el Movie Park no es suficiente, amigos. Es demasiado poco tiempo, pasa muy rápido. Ya sabes que lo haremos. Tienes que ir al menos 2 o 3 días. Increíble. Y las personas, el personal, súper amable, súper cordial, servicial. Ey, una visita definitivamente vale la pena. Ve ahora, deja un like, avísales a tus padres. Movie Park, de lo mejor. Movie Park, Bottrop, Alemania. Exactamente. ¿Y qué hacen ahí? Espera, la góndola baja. Oh, está bajando, no había prestado atención. Ahora tengo que acercarme, Flexi. Espera, me acerco volando. Oh, están bajando. ¿Lo ves? Estamos ahí. Oh, sí, realmente están bajando. Espera, todavía se llevan bien, ¿verdad? Creo que sí. Una vuelta completa en la rueda de la fortuna y todavía se llevan muy bien. Eso es una buena señal. Acabas de ver que la Ignacia tenía la mano en el poste. Probablemente quería tomar la mano de Blippi. Fue una pequeña señal. Hey, mi mano aquí, pero con la vista desde la góndola. Quizás pase algo más, amigos. Dejen un like. No se pierdan lo que sigue. El gondolero viene. Abre la puerta. ¿La abrirá? Yo creo que no, ¿verdad? Un caballero. Abre la puerta. Y un caballero ayuda a la dama a salir. Ayuda a la Ignacia a salir de la góndola. ¿Y quién es el caballero? ¡Oh, Blippi! El caballero le da las gracias incluso. Gracias por estar aquí y abrirnos la rueda de la fortuna. Blippi, hasta ahora un absoluto caballero. Pero de verdad, si la Ignacia no se enamora perdidamente, entonces yo no sé. Amigos, vean, solo se fueron corriendo. Tengo que volar de regreso. Ahí están, por el amor de Dios. Realmente queremos saber qué pasa después. Chocaste con la palmera, hombre. Hace una reverencia. ¿O no? ¿Qué está haciendo? Quizás está agradecido por haber llegado. ¿Qué ha preparado? ¿Qué más ha preparado Blippi? ¿Ha preparado algo más? Ahí, su coche naranja. Con el coche vino hasta aquí. Blippi es naranja, su color favorito. ¿Con qué coche vino? Con uno naranja. Oh, mira eso, las dos caras del espejo. Están en el muelle. En el muelle, la rueda de la fortuna se refleja en el agua, en el lago. Increíble, increíble. Si eso no es hermoso, entonces tienes una vista realmente genial. Tienen un lago en el parque de atracciones. Un lago en el parque de atracciones. Esto es Hollywood en Alemania. No se le puede llamar de otra forma. Pequeño Hollywood a la Movie Park. Blippi tiene novia, yo no lo sabía. ¿Ustedes lo sabían? Pues escríbanlo en los comentarios. Y dejen un like. ¡Qué pasada! Voy a mirar ahí abajo. Un solo caballo en este prado, hombre. ¿El caballo? ¿Un caballo real? ¿Qué tal? ¿Qué pasa si Blippi cabalga el caballo hacia las chicas? Como un rey. Como un rey. Alejandro Magno siempre cabalga en caballo. ¡Oh, Dios mío! O tal vez detrás de esos postes blancos, el tordo. ¡Oh, Dios mío! Amigos, ven el caballo. ¡Qué hermoso es eso! Amigos, escriban caballo en los comentarios. C-A-B-A-L-L-O. Ya saben, Blippi parece, hombre. Seguimos volando. No, me encantan los caballos. ¡Ey, espera, ve! Y Plexi está aquí de nuevo, solo para ustedes, amigos. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí abajo hay alguien sentado! ¿Dónde? ¡Es realmente! ¡No! ¡Es el Platonic! ¡No es así! ¿Estás seguro? ¡No! Platoniki no es naranja, es... ¡No, rojo! Tienen algo rojo. Platoniki es naranja y amarillo. Hombre, naranja y amarillo, pero tienen algo rojo y algo blanco o gris. ¡Sigue volando! Hombre, Kevin, sigue volando. Dejen un like y vean el video hasta el final. Saben que suscribirse en YouTube es gratis, así que suscríbanse aquí ahora. Dejen una suscripción, un like y ¿saben qué? Activa algo en los comentarios. ¡Algo bonito! ¡Me encantan los caballos! Jimmy y Ryan han dicho que van por aquí a las montañas, hombre. Miren, podrían estar en cualquier parte. Blippi y la chica podrían estar en cualquier parte. Estamos buscando a Blippi y supuestamente a la novia de Blippi. ¡Eh! ¡Ya ni está otra vez! Estoy muy emocionado por ver si hay algo ahí. ¿Sabéis cómo se ve Blippi? Pantalones naranjas, camisa azul brillante, gafas. Y finalmente estoy de vuelta. Realmente quiero usar el dron para vigilar a alguien. Así que ¿dónde está Blippi? ¿Dónde está la novia? Espera, hay alguien. ¿Dónde? No, en el columpio. Nos acercamos, chicos. Hay un trampolín. Yo también tengo un trampolín en el jardín. No, hombre, estoy hablando del columpio. ¿Dónde? Realmente hay alguien. Chicos, nos acercamos. Chicos, ¿lo ven? ¿Lo ven en vivo? ¡Ay! Chicos, ¿lo ven? Por el sombrero. Lo veo por el sombrero. Y el soporte del sombrero realmente está ayudando a una chica en el columpio. Chicos, tenían razón. Jimmy Wife, muchísimas gracias. Tenían razón. Realmente hay una chica. Y solo son dos. Parece una cita. Chicos, son solo dos. Un chico, una chica. Blippi y su novia. Necesito acercarme a la chica. Hombre, Blippi 100%. Con todo el soporte del sombrero. Ese no es el hombre. ¿Quién es? Esa es la novia. Ah, esa es, sí. Esa es la novia de Vlad. Chicos, no se pierdan esto. Miren el video. ¡Ay!
bien. Vaya, Vlad se reunió con ella, con Vlad y Nikki, y Vlad la consiguió. ¡Se fueron a casa! No, no puede ser, no puede ser. Es la misma chica. Eso significa que, en otras palabras, es la exnovia de Vlad. La exnovia. ¿Rompieron y ahora está con Blippi o qué? No puedo creer que realmente sea la misma chica. Chicos, lo ven, lo ven. Es exactamente la misma chica. Es la exnovia de Vlad. El cabello todo, pero ahora está saliendo con Blippi. No puede ser. ¿Por qué? Ay, ¿qué tiene Blippi que Vlad no tiene? O al revés, Vlad fue malo con ella y Blippi es mucho mejor. Mamá, ¿están coqueteando o no? Claro, estaban juntos en el parque. Dios mío, yo también elegiría eso para una primera cita. La primera cita, vayan al parque con la exnovia de Vlad y los nuevos amigos de Blippi. ¿O qué? ¿Ay, qué? No entiendo esto. No puede ser, chicos. ¿Vieron a la chica? ¿Es realmente la chica que estaba con Vlad? Si es así, dejen un comentario y escriban sí. Muy bonete, muy felite. Blippi está tan enamorado que se tira al suelo por ella. ¿Lo ven? Nunca había visto a Vlad y Blippi así. Y él está tan feliz. Él se pone de rodillas por ella, amigo. Es una locura, amigos. Pero Caiman, es cierto, realmente es la misma chica. ¿Por qué está ahora Blippi teniendo una cita con la misma chica? O sea, la novia de Vlad en algún lugar en el campo cerca del parque. Quizás Blippi quiere robarle la novia a Vlad. ¿Sí? Chicos, esto es realidad. Estas cosas pasan. Es malo, pero pasa. Pero en el último video estabas con Vlad. Quizás Vlad se comportó mal. No lo sabemos, no lo sabemos. Todo esto son especulaciones. Nuestro dron no puede estar en el aire las 24 horas y vigilarlos, eso no estaría nada bien. Claro, ¿estuviste? Pero qué locura que realmente Blippi mira a nosotros. Ella lo ayuda a levantarse. Ha encontrado a sus exnovias. Increíble, amigos. Den un gran like porque están en vivo para este momento histórico. No lo entiendo. Realmente se divierten juntos. Bailan juntos. Se ayudan mutuamente. Están en el parque. Bailan juntos. ¿Qué pasa entonces con todo esto? Parece que se conocen desde hace años. Espera, ¿qué está pasando? Caminan juntos, tienes razón, hombre. Gente, probablemente van juntos a algún lugar. El mismo camino, caminan por el mismo camino. Están allí juntos, están juntos, literalmente. No, no. ¡Para! ¡Ay, cuidado! Estoy débil. ¿Qué han visto ahora, amigos? Blippi se hizo daño. Están peleando y Blippi la empujó. Blippi, eso no está bien. Oye, ¿sabes qué podría hacer? Te lo dije, siempre fue malo, Blippi. ¿Sabes qué podría hacer, hombre? ¿Qué? ¡Vlad! ¡Oh! ¡Con el bolso! ¿Lo vieron, chicos? ¡Si rebobino! ¡Con el bolso! ¡Chicos! ¡Sigamos adelante! Esto es una verdadera pelea de gallos, amigos, hombre. Oye, pero si hace un momento se llevaban tan bien. Desafortunadamente no tenemos micrófono y no podemos escuchar lo que dicen. Oye, creo que... ¡Oh! ¡Un knockout! ¿Lo vieron? ¡Y el bolso se rompió! ¡Oh! ¡Pobre bolso se rompió! Sí, y diría, pobre Blippi, pero no sabemos qué dijo Blippi. Blippi está noqueado. Supongo que Vlad envió a sus amigos a Blippi porque Vlad lo odia. Están peleando y fue un truco y un juego realmente loco. ¿O qué tiene que ver la chica con esto? ¿Puede ser que ahora Blippi y Flag tengan problemas? Mira qué triste se ve. Gente, se puede ver que su bolso se rompió. Su querido bolso se rompió. Ahora vuelve a Flag. Para este video, el bolso se rompe. Tal vez tengamos que comprar uno nuevo. No sé, seguro vamos al final del video. Cuidado, Kevin, no, pero es la cámara, también tienes que mirar aquí. Oh, Dios mío, volví a sellar el dron. Uno de 118.000, espera. Ahí está todavía. Hola, hola, oh, Dios mío, la chica salvó nuestro dron. Ey, es realmente guapa. Hola, hola, ¿nos puedes oír? ¿Nos puedes oír? No tenemos micrófono, pero es realmente guapa. No, soltó nuestro dron, mira. Oh, Dios mío, ¿qué está haciendo? Espera, espera, nos señaló, chicos. Necesita ayuda, tiene algo en la mano. Mira, su bolso está roto, el bolso está roto. Oye, hombre, está realmente triste porque golpeó a Blippi. ¿Pero por qué, hombre? ¿Por qué? ¿Qué? Probablemente sigue saliendo con Vlad. Sí, pero ¿por qué se encontró con Blippi allí? Mira, se sienta allí. ¡Oh! ¡Hombre, pobre! Me da mucha pena su bolso roto, amigos. Ya saben, cuando tienes un bolso, lo llevas mucho tiempo, te gusta mucho y luego se rompe tal cual. Y entonces se va al carajo, hombre. Eso no está bien. Volamos hacia Blippi. ¿A dónde va? Está corriendo, va hacia Blippi. Cameron, está corriendo, sigamos el caso, amigos. ¿A dónde corre? ¿A dónde va? Hombre, sigámosla todos. ¿A dónde va? Dejen un like, chicos. Van a ver a la velocidad de la luz hacia Blippi. Ella está tramando algo con Blippi. ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué hace ahora, gente? Esto es en vivo. La ex de Flag está mirando alrededor. ¡Oh, de Blippi! No lo sé. La viste. Está mirando alrededor. Ya estoy mirando de nuevo. Está mirando a ambos lados. ¿Por qué?
¡Ay, ahora! Lo está destruyendo. Está asegurándose de que no haya testigos. ¡Es astuta! Sí, pero... ¡Oh! Sí, hombre. Está tan enojada porque su bolso está roto y culpa a Blippi. ¿Qué hizo Blippi? Mira, está calculándolo. Todo estaba bien antes, al principio del video. ¿Recuerdan, chicos? Pero es lista, hombre. Todo aquel que ha estado viendo hasta ahora lo sabe. También mira a la cámara y nos saluda. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Nos atrapó también o qué? ¡No puede ser! ¡Solo tenemos el dron ahí! ¡Queremos verlo todo en vivo! ¡Blippi pide disculpas! ¡Blippi pide perdón! ¿Pero por qué? Blippi tuvo que hacer algo que no le gustó nada a la chica. ¿Pero qué? No puedo entenderlo. Vlad y la chica urdieron un complot contra Blippi. Contra Blippi, subtítulo mío. Entonces Vlad y Nikki son malignos. Pero la chica también, no puedo imaginar eso. Con la chica, los tres juntos. ¿Han visto que Blippi comenzó una pelea? ¡Sí! ¡Sí, hubo algo con Blippi aquí! ¡Miren cómo camina triste, chicos! ¿Qué hacemos? ¿O estarían Vlad y Nikki molestos con Blippi? ¿La sigo? ¿La seguimos o seguimos a Blippi? Es una decisión difícil. ¿Seguir a la chica o a Blippi? Pero no estaba Blippi todo el tiempo en la calle tirado ahí. ¡Sí, por eso seguimos con la chica! ¡Sigamos con la chica! ¡Quiero saber si tal vez se encuentra con Vlad! ¡No, no! ¡Dice que nos vayamos! ¡Mira! Nos hace señas para que nos vayamos. Y entonces realmente nos vamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Nos está atacando! ¡No! ¡Cuidado! ¡Chicos, no molestemos a la chica! ¡Volamos de inmediato hacia Blippi! ¡Volvamos a Blippi! ¿Yo? ¿Aún está vivo? Acabo de decir que todavía está tirado en la calle con dolor de cabeza por todo el estrés. Le cayó un bolso encima. ¿Vieron el bolso? ¡Boing! ¡Roto, roto! ¡Oye, se levantó! ¡Al menos Blippi! Pobre, de alguna manera sí. ¿Estás seguro? ¡Ganaste, ganaste! Ahora está completamente bien. Él está feliz, ni lo busco. ¡Párate! O tal vez solo nos está tomando el pelo a nosotros y a la chica. ¿Crees que es una broma? Blippi es un comediante. Fue una broma. Ahora está al borde de la cancha. Blippi hizo un chiste malo. Y eso hizo que la chica estallara. Puede ser. Vamos, un chiste no puede significar algo tan grave como que Blippi se tire en la calle y todo. Pero ahora está balanceándose de nuevo, de buen humor. Primero fue atacado por las chicas y ahora está de nuevo en el columpio. Ahí mismo, en el parque, donde fue la primera cita con la chica o con la ex de Matze. Recuerdos, recuerdos, mira. Está ahí, mira, un corazón en el suelo. ¡Hace un corazón, chicos! ¡Hagan todos un corazón! Le arrancaron el corazón. ¡Oh, por la chica! ¡Claro! ¡Qué piel de gallina si pudieran verlo! Chicos, claro, se encontraron. ¡Fue hermoso! ¡Pobre Blippi! ¡Me da tanta pena! La chica le arrancó el corazón. Significa que él realmente estaba enamorado de la chica. ¡Espera! ¿O solo la chica? La chica está enfrentando a los tres chicos entre sí. ¡La chica es mala! ¡No lo creo, amigo! ¡La mala chica! Si piensan que la chica es mala, dejen una suscripción. Si piensan que Blippi es malo, dejen un like. Si piensan que Vlad y Nikki son malos, también dejen un like. Y mejor hagan todo a la vez y den me gusta al video y sigan viendo hasta el final. Porque si todos son malos, nadie es malo. ¿Se puede decir eso, no? Sí lo sé. Creo que la chica es mala. Mira su corazón, de verdad tiene el corazón roto porque ni siquiera tiene uno. Y se lo arrancaron y destruyeron, amigo. ¿Y quién lo hizo? Antes, ¿y quién? La chica, exactamente. Pero primero le arreglamos el corazón, ¿verdad? Voy a ver dónde está la chica. Es ese dolor dulce. Chicos, estaba justo aquí en la calle hace un momento. ¿Se fue? ¿Qué tan rápido corre? ¿No se puede decir? Desapareció, la recogieron, desapareció. Recogieron a la chica, creo que desapareció, amigo. Vlad y Nikki la recogieron, ¿crees? Sí, si no la encuentras por ningún lado. Tenemos un dron, podemos verlo todo desde el cielo. Y la chica no puede correr tan rápido. No importa, volvamos a Blippi. Debe estar por aquí en algún lado. ¿Qué está haciendo Blippi? Blippi todavía está ahí. Blippi sigue triste. Sí, porque la chica lo dejó. ¡No! ¡Tuvieron una cita hermosa! ¡Míralo! ¡Está triste! Blippi se está acomodando la gorra, las gafas y lo hace como siempre. No está triste para nada. ¿No es así? ¡No! Está saltando por ahí. ¿Sabes qué? ¡No! ¡No tiene ganas! Busquemos a la chica y le compramos un bolso. ¿Sí? ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¿Por qué no simplemente va por afuera? Ya no entiendo nada, amigos. Tengo un poco de piel de gallina. Sí, otra vez, Lolo, no lo entiendo. Definitivamente es Blippi. Es Blippi con sus pantalones naranjas. El original Blippi. Gafas, gorra y siempre bailando alegremente. Camisa azul, pero... espera un momento. ¡Sictu! ¡No lo encontramos en Bluey! No hay nadie en el lugar aparte de Blippi y sus pantalones negros. Probablemente ya se haya ido, solo queda Blippi. La probabilidad de encontrarnos ahora con Blippi es de 1 en 1 millón. No me lo esperaba. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Queríamos ver a Bluey y Bingo y encontramos a Blippi aquí. Pero ¿sabes qué? Al menos encontramos a Blippi y ahora simplemente sigue a Blippi con el dron. No me agrada. Definitivamente vamos a seguir a Blippi. Tal vez quiere llevar a Blippi a Bluey y Bingo. Eso también podría ser. Quizás se encuentran y juegan juntos. No lo sé. Porque ya sabes, Blippi está aquí.
¿Blippi? ¿Siempre alegre? Sí, siempre haciendo cosas con su casco. Sí, y baila, hace bromas y eso. Sí, ten en cuenta que es después de Navidad. Probablemente recibió regalos geniales. Tienes razón. Y mira, ahora regresa. ¿Por qué está regresando? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Ah, no? ¿Eh? Va de un lado a otro. Va de un lado a otro. Vuelve a avanzar. No puede ser. No tengo idea. ¿Qué? Otra vez. Se detiene. Se detiene. Va de un lado a otro. Se detiene. ¿Ve algo? ¿Ve algo? Sí, 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 chicos, los encontraron. ¿Qué? Louie y Bingo, están bailando. Gente, los encontramos de verdad. ¿Qué está pasando ahora? ¿Pero qué tienen? Blippi corre, se fueron. ¿Se fueron? Blippi corre, Louie y Bingo lo siguen. Y ya saben, los perros son extremadamente rápidos. Más rápidos que los humanos, por eso. No tengo idea. ¡Los está buscando! También los llama. ¡Hola, Bluey! ¡Hola, Bingo! ¿Pero dónde están? Ahora Blippi está de nuevo solo. No tengo idea. ¿Qué hace? Ahora corre. ¿A dónde corre? Se ha vuelto más rápido, amigos. Lo ven en directo. ¡Corre! ¿Eh? Está haciendo slalom entre los coches. Mira, va subiendo y bajando, subiendo. Sí, pero ¿por qué no va en línea recta? ¿De qué le sirve eso? Gente, si no lo hubiéramos visto en directo en el dron, nadie nos lo creería, nadie nos lo creería. Miren, eso no es un humano, no hay testigos, nadie nos creería que vimos a Blippi en vivo con el dron. Es así de increíble, gracias a Dios tenemos... Ah, ¿lo viste, amigo? Si no lo vieron, retrocedan siempre. ¡Mierda! La alegría por la tarde no siempre es tan divertida, pero amigos, vamos, eso fue divertido. Esa gran piedra del camino y todo bien, ni siquiera le duele, todo está bien, solo se asustó. Ah, ¿qué quieres ahora? Me está mirando si todavía tiene sus pies. ¿Qué pasó? Te tropezaste con un mensaje. ¡Vaya! ¡Bluey solo! ¿Qué estás haciendo, Bluey? Ah, ¿viste a Blippi? Está emocionado otra vez y está tan feliz. ¿Qué tan increíble es eso, chicos? Espera, se fue. Corrió por allí. ¿Dónde está Bluey? Lo vio, se escapó. Bluey volvió a correr. ¿Eh? Y ahora Blippi va detrás de él. ¡Wow! ¡Qué movida! Y ya se fue. Chicos, Bluey se fue. ¡No! Kevin, ten cuidado. Era un árbol, ¿verdad? Sí, era una rama. Sí, un árbol. Chocó, pero el dron no se estrelló. Ah, ahora el video se está poniendo realmente emocionante. Y todos los que aún están aquí, denle un me gusta y miren el video hasta el final. Se sube al árbol como si supiera que choqué contra el árbol. Está en... ¿Qué tan increíble es eso? Y esa... Y ahora está buscando a Bluey. Aumenta la altura para poder mirar desde arriba. No, no es tan alto ahora. Pero está buscando un poco... Mira, todavía está de buen humor. Pero creo que se olvidó otra vez. Cuando ve a Bluey y Bingo, los busca por uno o dos minutos y luego se le olvida. Solo vuelve a correr arriba. Podría ser. El mismo no sabe dónde buscar. Ya vieron que Bluey y Bingo aparecieron de la nada. El terreno es demasiado grande. Lo vimos desde arriba. Es enorme. Una sola casa necesita 12 o 13 botes de basura. Eso no es normal. ¿Quién necesita tantos botes de basura? Y la casa ni siquiera es grande. ¿Qué está haciendo? Está entrenando, ¿verdad? ¿Lo vieron? Blippi está realmente bien. Ahora está entrenando al aire libre. ¡Wow! ¿Qué tipo? Hace parkour. ¿Crees? Salta alto, salta abajo. Hace movimientos como de escalada. ¿Has visto una papelera con tapa roja? ¿Papelera con tapa roja? Nunca la he visto. La conozco con tapa verde. Oye, pero allí hay una papelera. ¿Y estaba Bluey en una papelera? ¿Qué? ¡Míralo! ¡Se asustó! Sí, pero espera. Se escapó corriendo. Bluey estaba en el césped antes. ¡No! Sí, pero ahora en la papelera. Corrió de regreso y se escondió en la papelera. ¿Hay algo de comer en la papelera? Es increíble, ¿verdad? Bluey realmente es todo un personaje. Ve a Blippi. Molesta a Blippi. Luego corre de Blippi y se esconde en la papelera. Blippi todavía estaba entrenando y todo. Mientras tanto, Bluey encontró un escondite. Es increíble, sí, probablemente sospecha que Bluey está en la papelera. Y también noto que la primera vez que vimos a Bluey y Bingo, y ahora solo Bluey, Bluey, Bluey. ¿Dónde está Bingo? Chicos, ¿tienen alguna idea de dónde fue Bingo? Escriban en los comentarios. Sigue buscando en los botes de basura. Probablemente piensa que encontrará a Bluey allí. O a Bingo. Encontró a Bluey en la papelera. ¿No te esconderías dos veces en el mismo lugar? Yo no, yo no, no. Tienes un buen escondite, lo usas una vez, te encuentran, buscas otro. Refrán de Kevin y Flexi. Wow, ha renunciado a la papelera. Sigue buscando, increíble, todavía está de buen humor. Toda la acción, ¿por qué no? Es genial, excepto la última vez con la papelera. Realmente se asustó. Se asustó un poco, la cerró de nuevo y puso a Bluey adentro. Yo también me habría asustado. Abres, alguien sale, cierras rápido, es lógico. ¡Guau! ¿Pero qué está planeando? ¿Qué hace Blippi por ahí? Ni siquiera es una ciudad normal, es un área industrial, chicos. No puede jugar allí, no hay parque, no hay escuelas, solo hay fábricas. ¿Tiene algún plan? Mira, esas son tuberías de gas y cosas muy peligrosas. Pues sí, tenemos que pensar en ello. Y de repente aparece Blippi, increíble. Oye, Cap, oye, ¿qué hace? Se rinde,
Se está rindiendo, ya ven, conocen esta imagen, ¿verdad? Eso significa que ya nos sigue buscando a Bluey y Bingo. Pero nosotros lo haremos por ustedes. Seguimos atentos, quizás veamos a Bingo nuevamente. No puede ser, ¿ha renunciado? Una vez Bluey y Bingo, dos veces Bluey. Eso significa que aún necesitamos encontrar a Bingo al menos dos veces más. Así estaríamos equilibrados. Es cierto. La pregunta es si podemos lograrlo. ¿Todavía estará Bingo en esa área? Espera un momento. ¡No! ¡Estuviste demasiado bajo! Espera, nos está saludando. Pregunta si hemos visto a Bluey. Si hemos visto a Bluey. Espera, le digo que no, ¿verdad? No, ya no lo hemos visto. Desde el contenedor vimos a Bluey. Sí, vayan por allí. Sí, perfecto. Corran, oh Dios mío. No, pero en serio no lo hemos visto más. El contenedor fue la última vez que nos encontramos con Bluey. Ya no puedo imaginarlo. ¿Qué hacen ahí sin querer? ¿Los tres? No entiendo. Ahí está Bluey y Bingo también. Ambos otra vez, ambos Bluey y Bingo salieron de ese callejón. ¿Qué pasa? Vinieron corriendo desde el fondo, desde tan pequeño en el horizonte. Pero mira el callejón, parece realmente peligroso. Oh, se está molestando de nuevo. Blippi se está molestando. Sí, porque se volvieron a ir. Siempre vienen un ratito y se van corriendo. Mira, está señalando al suelo. ¿Dónde están? ¿Los ves? Tengo una corazonada. ¿Qué? Bluey y Bingo están engañando a Blippi. ¡Vienen! ¡Se van rápido otra vez para engañar a Blippi! Está hablando con nosotros, está hablando con ustedes. Estuvieron ahí y ahora se fueron. Tienes razón. Creo que Blippi se está enojando. Mira, se está enojando. Sube, Caimán. ¿Nos está amenazando con el puño? Ok, está enojado. Porque Bluey y Bingo lo han estado engañando todo el tiempo. Ahora está enojado. Muy brevemente. No le hemos hecho nada. Ustedes tampoco le han hecho nada. Pero estamos aquí. Estamos aquí. Desafortunadamente está muerto y los perros se han ido. No lo entiendo, no hemos hecho nada. Entonces deberíamos preguntarle a Bluey y Bingo por qué lo engañan. O él debería estar más enojado con Bluey y Bingo. Pero tal vez no pueda porque ya no están. Lo deja en paz en su mente y deja salir su rabia. Esto no puede ser cierto, pero creo que se ha enojado un poco. Muy enojado. Se sienta, voy a volar más cerca, no tiene ganas de más. ¿Y lo ve? ¿No quiere engañar? ¿Sí? Ha bajado las persianas. ¡Oh, ustedes eso ya lo han visto antes! Es una mala señal. Hombre, ese tiene... Cuidado, cuidado, Cameron. Hombre, tiene un culo grande. No eso. Chicos, eso fue de nuevo muy ajustado. Debajo del dron pasó el culo. ¡Wow! ¿Sabes qué? Prefiero aterrizar el dron. Gente, ahora dejen todos un like. ¡No! Dijiste que lo aterrizarías, pero no tan alto. Oye, ¿lo vieron? Eso fue desde 20 metros de altura. El primer golpe lo sobrevivimos, pero no el segundo. Nunca tuve un choque como este. Y ahora... Blippi tiene nuestro dron en la mano, que afortunadamente todavía funciona. Sí, solo que ya no tenemos control sobre el dron. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Hombre, no, lo están robando. Y mira cómo se ve, frío como una piedra. Se ve malo, sin gafas, ¿o qué? No, por favor, no, detente, no.